Soy Mauricio Fernández Díaz, conductor de este subnoticiero Noticias con Sentido y Sin Censura, transmitiendo desde Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, para el mundo. ¿Qué les arde tanto? ¿Qué les duele tanto? ¿Qué les molesta tanto a los amigos que, bueno, día con día, un día sí y otro también, atacan duramente, atacan con todo al presidente de la República? Bueno, son muchas cosas las que les arden, son muchas cosas las que les molestan. Sin embargo, hay puntos neurálgicos que tocó el presidente, que jamás se habían tocado. Esto los tiene irritados, esto los tiene muy encabronados, los tiene bastante fastidiados. Han estado moviendo sus piezas. Primero, con la formación del GUAN, la formación de ese GUAN, y posteriormente con la formación de grupitos y subgrupos, y buscando darle contra a todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Han movido para hacer manifestaciones ridículas, por cierto, en las que, bueno, se ven carros del año, lujosos. Están en su derecho, entendemos que están en su derecho de expresar su malestar, quienes no piensan como piensan 30 millones de mexicanos o más de 30 millones, están en todo su derecho de hacerlo, de manifestarse con carros o en calabazas si quieren, están en su derecho. Lo que no está bien, lo que no vemos correcto, es que traten de desestabilizar al país en aras de seguir manteniendo sus privilegios. Miren, había una larga cadena de corrupción que fue desarmando o ha ido desarmando poco a poco el gobierno de la Cuarta Transformación. Había ganancias multimillonarias que se llevaban los gobernadores, diputados, políticos en general, los empresarios, por ejemplo, con esas cantidades enormes, miles de millones de pesos que no les cobraban de impuestos y que ahora han tenido que pagar. Los tienen molestos, irritados, el hecho de que los grandes negocios como es la energía eólica, la de las esas grandes torres, abanicos, pues ahora van a tener que pagar un poquito más, ¿sí? Y obviamente sus ganancias, porque muchos de los gobernadores están inmiscuidos hasta el tronco, hasta el fondo en estos negocios. Y ahora ven perder esos miles de millones de pesos que se llevaban a la bolsa. Pues ¿quién no va a estar molesto? Yo creo que si yo fuera uno de ellos estaría igual. Pero no quieren ver que esto beneficia a todos. Esto beneficia a todos. ¿Quién puede estar en contra? Yo pregunto. ¿Quién puede estar en contra, por ejemplo, de que se le dé pensión a los adultos mayores? Esos personajes que ya trabajaron toda su vida, que aportaron a la nación, que hicieron que México creciera y que ahora ya ancianos están desvalidos y desprotegidos porque no tienen una pensión, porque no tienen nada absolutamente, estaban completamente abandonados, marginados hasta en su propia casa porque eran una carga, en muchos casos eran un estorbo. Llegó la Cuarta Transformación, se les entrega una pensión mensual, bimensual,
bimestral, que ahorita les apoya y les ayuda muchísimo. ¿Quién estaría en contra de que esta pensión se entregara? Nadie con sensibilidad, nadie con humanidad, porque eso es dinero de nuestros impuestos y va a parar a quienes realmente lo necesitan. No es para yates lujosos, carros del año, amantes. No, 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 es para personas necesitadas o bien a niños y niñas con discapacidad. Esos personajes con capacidades diferentes que necesitan todo el apoyo que se les pueda brindar, que también reciben una pensión, una beca, o bien los estudiantes de familias pobres que en la mayoría de los casos tenían que abandonar la escuela porque simplemente no costeaban, no se podían costear los estudios, aunque se diga que es gratuita la escuela, pues cuesta, y cuesta no solamente, no porque hablemos de colegiaturas, el que tenga un hijo en la escuela sabe que aunque sea gratuita, cuesta. Bueno, ¿quién estaría de acuerdo en no darles estas becas a los estudiantes de familias pobres en lugar, obviamente, de que se lo llevaran los funcionarios corruptos que se embolsaban todo este dinero que ahora sí llega a las clases necesitadas? O bien, ¿quién tendría tan poca, ya no sé, yo no quiero decir malas groserías, ¿verdad? Pero ¿quién tendría tan poca abuela para negar atención médica y medicamentos gratuitos a todos, no solamente a un sector, a todos los que lo necesiten? ¿Quién? ¿Sí? Bueno, esos son algunos de los privilegios de que ahora goza los que nunca gozaron de nada, los más humildes, los más pobres de nuestros mexicanos, los indígenas, los que viven en comunidades rurales. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Bueno, sí hay quienes quieren que esos beneficios se quiten. Hay quienes votaron en contra de que estos beneficios y otros más se plasmaran en la Constitución para que no fuera nada más este sexenio, sino que venga quien venga, tenga por fuerza que respetarlos y tenga que seguir entregando apoyos y becas. Esa fue la intención, afortunadamente aprobada por la mayoría de diputados. Esa fue la intención de enviar esa iniciativa parte del presidente López Obrador. ¿Por qué? Dijo él, si no lo hacemos así, si no lo elevamos a rango constitucional, en un determinado caso que no esté algún presidente que le guste ayudar a los pobres, pues no lo va a dar, porque la Constitución no lo obliga. Entonces vamos a hacerlo obligatorio, legalmente obligatorio. Mandó la iniciativa y caray, pareciera increíble, ¿verdad? Pero hubo quienes no estuvieron de acuerdo, no quisieron que estuviera en la Constitución tampoco la prohibición a la condonación de impuestos, porque pues simplemente les lastima en sus bolsillos. Bueno, ellos son los que ahora están tratando ya de una manera muy burda de mover a los electores para que en el 2021 la Cámara de Diputados cambie de manos y ya no sea Morena el que tenga la mayoría, sino sea el Partido Acción Nacional. Les molestan las reformas de fondo que está haciendo el presidente. Es legítimo para ellos, sí, para el pueblo que recibe estos beneficios y más, pues obviamente no, pero no dan la cara, se embozan, se ponen una máscara de hipocresía
Y dicen querer ser los salvadores de la patria, dicen querer ser los salvadores de una nación que está siendo despedazada por un presidente déspota, por un presidente que es solamente un dictador, y de ahí para adelante los adjetivos que ustedes quieran. Esto obviamente es molesto porque no tienen la valentía para salir y decirlo en voz alta, ¿sí? Que tienen el derecho, sí, pero bueno, pues que empiecen con sus estados, principalmente los señores panistas, los gobernadores panistas que pertenecen al WAC, son los que andan haciendo más ruido, que salgan a decirlo. Pero miren, vamos a dar a conocer, aunque ya se sabe, pero aquí nos interesa que no se pierda de vista, porque ya vienen las elecciones, ¿sí? ¿Quiénes votaron en contra? ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes se abstuvieron de los partidos que están representados en el Congreso, allá en la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Cuándo se votó la reforma precisamente al cuarto constitucional que llevaba, es implícita esto, que fuera por ley que los beneficios a los que me referí se siguieran otorgando aunque termine este sexenio, ¿sí? Bueno, miren, ahí en el recuadro, en este recuadro que ustedes van a ver aquí en su pantalla, está la votación efectuada. Ahí está, votos, dice votos total, después viene Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD, Partido Verde y sin partido. Bueno, votos a favor, total, 385 votos a favor, ¿sí? De, ahorita seguimos con quienes votaron a favor de lo que nos interesa a nosotros, aquí en Tamaulipas, los diputados que votaron a favor y en contra y los que se abstuvieron, ¿sí? Votos a favor, 385, de los cuales 243 son de Morena, 39 del PRI, 21 del Partido Encuentro Social, del PT 35, del Movimiento Ciudadano 26, del PRD 7, del Partido Verde 13 y de Sin Partido 1. O sea, hasta los priistas, bueno, todos prácticamente votaron a favor, menos los panistas. Los panistas, 49 de ellos votaron en contra, 18 se abstuvieron, ¿sí? Y 47 no fueron. Les daría vergüenza, a lo mejor, porque es una puñalada al pueblo que voten en contra de que se quite, de que se establezcan las pensiones para adultos mayores, que se establezcan las pensiones para niños con discapacidad, que se establezcan las becas para estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué les afecta a ellos que se les entreguen estas becas a estas gentes necesitadas, que jamás habían sido tomados en cuenta ni con Fox, ni con Calderón, y menos con Peña Nieto, ninguno de los presidentes priistas y panistas? Sin embargo, el día de la votación, nuestros, bueno, los, vamos a cambiar el nuestros porque a mí no me representan, los representantes allá en la Cámara de Diputados del PAN, salidos de aquí de Tamaulipas, ¿sí? Que solamente son 4, y eso porque fueron por la vía plurinominal. Bueno, simplemente 2 votaron en contra. 2 votaron en contra. Fíjense bien lo que les voy a decir. ¿Quiénes fueron? Mario Alberto Ramos Tamés, que ya había brincado, ya había hecho esa maniobra de brincar del Movimiento Ciudadano al PAN, que les cayó tan mal, pero votó en contra
y ahora quiere ser presidente de Ciudad Victoria. Y otro que también quiere ser presidente, pero de Nuevo Laredo, Salvador Rosas Quintanilla, Chava Rosas, de Nuevo Laredo. Ellos dos, grábense bien a estos enemigos del pueblo. Fíjense en sus rostros, grábenselos, porque ellos son unos traidores. No se le puede llamar de otra manera a quien está en contra de que se apoye, se ayude a quienes más lo necesitan. ¿Qué razones tuvieron? Nunca las explicaron, nunca las dieron. Simplemente dijeron que porque, bueno, así era su opinión y esa es su libertad de votar. Sí. Pero ¿a quién sirven? ¿A los intereses de quién? Porque del pueblo no. Simple y sencillamente no. Repito, este artículo cuarto, la modificación al artículo cuarto llevaba como finalidad que se plasmara en la Constitución ya como un derecho inalienable, irrevocable para los humildes. Las pensiones a niños y niñas con discapacidad, la entrega a becas, de becas a estudiantes, de familias pobres, atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población, que se prohibiera la condonación de impuestos, es otra de las reformas. Esa les molestó y votaron en contra. Bueno, ahí están, Mario Alberto Ramos quiere ser presidente de Ciudad Victoria, para que lo tengan en mente, y el señor Chava Rosas, Salvador Rosas Quintanilla Nuevo Laredo, ¿qué los movió? ¿Quién los mandó? ¿Qué pensaban? No sé. Pero en Tamaulipas, al menos, yo sé que la gente que se entera de esto lo va a repudiar el día de la votación, si quieren llegar a la presidencia o si quieren renovar su periodo como diputados federales. ¿Y qué creen? Bueno, miren, esos son los que votaron en contra, pero hubo dos también pluris, que votaron, simplemente se abstuvieron, que es exactamente lo mismo que votar en contra. Porque si no votas a favor, pues estás votando en contra. Tu voto dice, pues yo no voto, ya no me meto en problemas, hasta esos son cobardes. ¿Y quién fue el que se abstuvo? Uno de los que se abstuvo, bueno, el hermano del Truco, César Augusto Verástegui Hostos, el que es secretario general de gobierno, su hermano, que fue presidente de Jicotenca y hoy es diputado federal, es Vicente Verástegui Hostos. Él se abstuvo, simplemente la cómoda facilidad de decir, no, pues yo ni frío ni caliente, yo tibio, ¿sí? No me arriesgo. Y no dio su voto a favor, que lo necesitaban, sí, porque pudo haber perdido esta iniciativa y se hubiera quedado sin obligación el presidente que llegue después de que salga López Obrador de continuar dando estos programas sociales. No hubiera sido obligatorio, simple y sencillamente, pues ahí estaba, lo quería hacer el presidente anterior, ya no lo quiero hacer, no lo hago, pero ahora por fuerza lo tiene que hacer hasta que no logren reformar el artículo cuarto de nuevo. Otra de las diputadas, Alemán Hernández Noemí, ahí está la foto de esos dos. Alemán es una diputada que la verdad se la ha pasado de noche, no sabemos quién es ni qué hace, sabemos que gana el sueldazo, que ganan los diputados y los privilegios que tiene, y que también por allá anda buscando en Matamoros ser presidenta municipal. ¿De dónde, con qué cara, mi estimada Noemí Alemán Hernández? ¿Sí? Si le diste la espalda al pueblo cuando más te necesitaba. Pero bueno, el total de los diputados federales panistas que votaron en contra fue 46. 46 diputados federales del PAN votaron en
contra de el pueblo. Y esto se lo digo porque ya andan encampañados todos ellos, tanto los diputados federales como los diputados locales andan encampañados. Y la realidad del caso es que con estas actuaciones jamás de los jamases, pues van a poder tener un ambiente propicio para su para que el pueblo dé el voto. Pero miren, vamos a escuchar el video del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, donde él define claramente en 3 minutos lo que yo les estoy diciendo. Pongan mucha atención a este video, por favor. Hace como 4 días, lo comenté ayer, el dirigente del PAN, en una declaración al Reforma, expresa, y es legítimo, que va a luchar para que no tengamos nosotros mayoría en la Cámara de Diputados y de esta manera puedan darle marcha atrás a todas las reformas que se han impulsado. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Para qué quieren tener mayoría? Votaron en contra, y eso lo voy a seguir diciendo. Yo ofrezco disculpa. Votaron en contra de la pensión a los adultos mayores. Votaron en contra de la pensión a niñas y a niños con discapacidad. Votaron en contra de que se entregaran becas a estudiantes de familias pobres. Votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos se otorguen de manera gratuita. Entonces, ¿eso es lo que quieren? ¿Cambiar el artículo 4 constitucional para que no sea obligatorio el que se apoye a la gente humilde? ¿Qué otras reformas no les gustan? No quieren que esté en la Constitución la condonación de impuestos, la prohibición a la condonación de impuestos. Para eso quieren tener la mayoría. Quieren tener la mayoría para que se quite de la Constitución de que la corrupción es delito grave. Esas son las reformas que les molestan. Entonces, es legítimo que nada más que no se ensarapen, que den la cara, que expliquen por qué se opusieron, votaron en contra de la reforma del artículo 4 para elevar a rango constitucional las pensiones de los adultos mayores. A ver, que lo expliquen. No, que votan en contra y se quedan callados. Y no quieren que se sepa. Esa hipocresía ya no. Bueno, amigos, escucharon ya así de las palabras del presidente de la República cuál es realmente el motivo o los motivos por los que estos señores conservadores no quieren que el presidente siga con sus reformas, y menos que gane otra vez la Cámara de Diputados. Van por la Cámara de Diputados los panistas, van a tratar de ser mayoría para frenar ya, como mayoría de diputados federales, estas reformas y tratar de echarlas abajo.
tratar de quitarlas, tratar de quitarles el beneficio que están recibiendo ahorita, tratar de recuperar sus privilegios, de quitar esas trabas a los parques eólicos, tratar de que, bueno, los impuestos sigan condonándoseles a sus empresarios, sus amigos, sus compadres, de que simple y sencillamente la corrupción no sea considerada un delito grave como ya lo es en la Constitución, es un delito grave, y también obviamente que puedan manejar a su antojo, a su libre albedrío, el dinero que antes manejaban, porque fíjense bien, aquí en Tamaulipas, dos de los principales áreas que recibían muchos miles de millones eran la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, ¿sí? Bueno, como había muchas fugas que no se sabía, bueno, sí se sabía dónde iban a parar, ¿sí? Lo que hizo el gobierno federal fue simplemente atraer el darles a los señores gobernadores lo que le correspondía, pero el hacer directamente los pagos a los empleados y la adquisición de medicamentos. Por eso muchos no se quisieron sin suscribir al Insabi, porque sabían que iban a perder el manejo de ese dinero y les calentaba mucho que no pudieran, no poder echar mano de esas cantidades millonarias, multimillonarias, ¿sí? Miren, cuando el gobierno de López Obrador decidió suspender las llamadas inversiones en las energías limpias, la derecha, todos estos señores panistas y muchos de sus seguidores se rasgaron las vestiduras alegando que López Obrador le estaba negando energía limpia y barata a México por su obsesión fósil, o sea, por su obsesión por los hidrocarburos, por los combustóleos. Sin embargo, el informe de la cuenta pública de 2016, hecho por la Auditoría Superior de la Federación, reveló algo muy importante. Fíjense bien hasta dónde llegan estos ingratos, que la Comisión Federal de Electricidad perdió más de mil millones de pesos por comprar a empresas privadas energía eólica. Perdió más de mil millones de pesos por comprarles energía. ¿Y por qué? Porque simplemente que mientras a la empresa productiva del estado le cuesta 386 pesos generar un megawatt hora, 386 pesos le cuesta generar un megawatt hora, se lo tiene que adquirir, o sea, por fuerza, no porque quisieran, sino porque la reforma eléctrica de Peña Nieto así lo estableció, que tenía, así tenía la obligación que la Comisión Federal de adquirirle a la iniciativa privada en 1.440 pesos el megawatt hora. De 386 que cuesta generarlo a la Comisión Federal de Electricidad, lo tiene que comprar en 1.440 pesos. Pero no es todo. Aparte, miren, dicen muchos, no, pues cómo va a estar subsidiada la Comisión Federal, no subsidia a las plantas de energía limpia. Sí la subsidia, les voy a decir por qué, ¿sí? Porque la energía eólica y otras energías llamadas limpias no son un flujo constante, no son un flujo constante. Cuando las hélices están dando a una velocidad normal, bien, lo está fluyendo correctamente. Cuando no hay tanto movimiento de las hélices, obviamente que empieza a bajar la producción de energía y en las redes eléctricas se empieza a desfasar. ¿Qué hace? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, tiene que entrar la Comisión Federal a surtir, a darles esa energía que ellos no pueden dar, pero que sí cobran. O sea, es un atraco, como lo diría el director de la Comisión Federal de Electricidad, es un atraco. Porque encima de que es caro, es malo el servicio. Los contratos que se encontraban vigentes, porque ya con esta
con esto que hizo ya valieron, ¿sí? Estaba obligada la Comisión Federal a adquirir esa energía y tuvo pérdidas muy grandes, 2.646 millones nada más ahí por este fenómeno, porque aquí, ¿quiénes creen ustedes que al final de cuentas pagaban esos sobrecostos? ¿Las empresas? ¿Los gobernadores? No, todos nosotros. Todos nosotros que hemos visto cómo los recibos de luz suben constantemente. Y mientras eso no se acabe, tampoco se va a acabar esa subida constante de luz, que afortunadamente ya con esta ley termina, aunque está la resistencia brutal de los gobernadores. El de Tamaulipas está peleando con dientes y uñas en contra de la federación, metiendo amparos y bueno, porque le interesa muchísimo la gente, el pueblo, obviamente, ¿verdad? Le interesa muchísimo, ¿sí?, sus negocios, porque por ahí ahí tienen unas torres eólicas donde le pagan al dueño, ¿verdad? $1,000 mensuales y son como 100. Están ahí en la Laguna Madre. Ahí están todas las torres eólicas, ranchos que compraron cuando se enteraron de que se iba a hacer la reforma energética. Los compraron a precios irrisorios y ahorita están ganando millonadas. Y estaban iban a construir más, por este les cae el negocio, ¿sí? Aquí cabe preguntar. Bueno, ya vimos que los diputados del PAN están en contra del pueblo, pero los gobernadores del PAN que llegaron, como en Tamaulipas, que llegó el señor gobernador Cabeza de Vaca con todo el apoyo popular, pusieron todas sus esperanzas después de que el PRI hizo garras a Tamaulipas, pusieron todos sus anhelos en que iba a ser diferente. Bueno, el GUAN, los gobernadores, ¿qué persiguen? Ellos dicen que persiguen promover el proyecto de nación y los principios del PAN. Bueno, pues que no es esa su chamba. No tienen un plan estatal de desarrollo estatal, o sea, ahí que pongan los gobernadores en práctica su proyecto de nación y los principios del PAN, ¿sí? Tienen sus planes municipales, porque aquí en Tamaulipas solamente unos 4 o 5 presidentes municipales no son del PAN. O sea, ¿por qué no nos demuestran aquí en el estado, con acciones, con hechos, que lo que buscan realmente es eso, promover un proyecto de nación que beneficie a todos los mexicanos? ¿Por qué no lo demuestran aquí, en la práctica, con todos sus presidentes municipales? Un Tamaulipas de excelencia, sin crímenes, con altas tasas de empleo, con generación de energía eléctrica barata, con suministro de agua potable en todo el estado, con construcciones y obras públicas magníficas. Eso sería realmente un requisito indispensable para que nosotros quisiéramos o pudiéramos creer que lo que persiguen es un proyecto de nación que beneficie a todos los mexicanos. Porque si no lo hacen en sus estados, caray, ¿cómo lo piensan hacer a nivel nacional? No. Dicen, quieren que se les otorgue más autonomía y mayor respeto a la soberanía de los estados, y hasta se quieren separar de la federación. O sea, traduzco, quieren manos libres para disponer a su antojo, capricho, del presupuesto y demás negocios que conlleva eso, como la compra de artículos a sobreprecio, la construcción de carreteras, de vialidades que al mes
se hunden, como en Nuevo Laredo. No tenía ni un mes que lo habían inaugurado y se hizo un socavón donde cayó un tráiler. O sea, no me cuenten cuentos, señores del PAN. ¿Quieren que les creamos? ¿Quieren que la mentalidad que ahorita priva entre la población de que ya no quieren saber más de ustedes cambie? Cambien ustedes. Demuéstrenos con hechos, ¿sí?, que realmente merecen tener otra oportunidad, ¿sí? En el 2021, aquí en Tamaulipas, vamos a tener cambios de diputados federales, de presidentes municipales, ¿sí? Y bueno, a ver, esa foto de, para ilustrarnos bien, esa foto de los gobernadores del UAN, los gobernadores panistas, mi estimado Pacheco, si fueras tú tan amable, de mostrarnos aquí la foto de, ahí está, también grábenselos porque los van a ver en campaña, ya están, ya andan en campaña para tratar de poner, de ganar a la, a los, a Morena principalmente. Ya anda buscando coalición Marco Cortés con el PRD, con el Movimiento Ciudadano, con sus hermanas, con los evangélicos, con los extraterrestres, si se puede, con tal de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y volver a como estábamos. Volver a la antigüedad, al régimen de los ricos primero y los pobres después. Así, con la teoría de que si arriba llueve, algo gotea. No es cierto, ya lo demostraron 86 años, que ha llovido y se ha inundado arriba y abajo. Ni pringuitas, ¿sí? Ni pringuitas, y lo vemos en Tamaulipas, no nos vamos tan lejos. ¿Cuántas obras me pueden nombrar ustedes que haya hecho el gobierno del estado? ¿Realmente tenemos un servicio de salud eficiente? Digo, porque recordemos que el gobernador dijo no al Insabi, yo me hago cargo. Y le dijo el presidente, y le dijo el director de salud, ok, échate a cargo, te mandamos tu lana, ¿sí?, y tú te haces cargo. ¿Qué tipo de servicio nos prestan? Hospitalario, ¿sí? En seguridad, acaban de ejecutar, simplemente, que se callen los medios por temor, porque les marcan la línea, porque no se quieren meter en problemas. Se callen y no publiquen los asesinatos, las ejecuciones, las extorsiones, no quiere decir que no existan. Sí las hay, y cotidianamente, sí las hay. Entonces, si no tenemos empleos, inversión, seguridad, tranquilidad, confianza, ¿cómo vamos a pensar que lo vamos a tener si ellos llegan de nuevo a gobernar? Eso sería total y completamente ilógico. Ellos, todos los panistas, todos los conservadores que salen a gritar, abajo López Obrador, abajo, que se quite, y todos los que están ahí en las redes sociales, unos pagados, otros porque de veras creen, tienen el síndrome de Doña Florinda. ¿Recuerdan a Doña Florinda, que era la vecina del Chavo del Ocho, la señora que vivía en la vecindad, pero se creía así como que bien nice, o sea, les decían nacos? Estaban en la misma condición social, pero ella pensaba y se creía que era de la élite, que era de la sociedad, ¿sí? Bueno, así estas gentes, estas personas, mis respetos para su forma de pensar, solamente digo, para mi juicio están equivocados al ser igual que nosotros, pero pensar que ellos son superiores. Y como son superiores, según ellos, pues
todo lo que huela López Obrador lo califican mal. Mal, lo respetamos, pero 30 millones no pueden estar equivocados, y eso López Obrador ha dado la muestra. Añoran los tiempos dorados, cuando la corrupción no era un delito, sino un deleite. Acuérdense, la corrupción somos todos, hasta frases acuñaron, carajo. El que tranza no avanza. O sea, ¿con qué mentalidad corrupta dejaron a nuestros jóvenes? ¿Y en qué estado dejaron al país? ¿Y en qué estado tenemos a Tamaulipas? El presidente Obrador le recordó que ahora los delitos electorales son considerados graves y que encarcelará a los que violenten el proceso electoral. Que queremos elecciones limpias y democráticas, o, advirtió López Obrador, sufrirán las consecuencias. Porque ya viene el 21, se juega mucho, muchísimo, y debemos estar conscientes de qué lado está uno, de qué lado está otro. No se dejen engañar, no se dejen lavar el cerebro, ni comprar por una despensa o por 1,000 pesos que te vayan a ofrecer por el voto, porque vas a ganar 1,000 pesos, pero vas a sufrir otra vez 6 años, te van a quitar la pensión que te recibe tu abuelito, se la van a quitar las becas que reciben tus hijos, van a quitar los apoyos a los adultos, a los niños con discapacidad, se va a quitar el hecho de que ya no se puede condonar impuestos, van a volver a condonar impuestos, van a volver a quitar la reforma, a poner la reforma esa que hizo Peña Nieto eléctrica, para que sigamos pagando más caro todo. ¿Eso es lo que quieren? ¿Volver al pasado? Bueno, en sus manos está, en su conciencia quedará. Falta menos de un año para las elecciones de 2021, y yo les ruego que desde ahora les nieguen su voto si llegaran a ser candidatos a Chava Rosas de Nuevo Laredo, a Mario Ramos Tamés de Ciudad Victoria, a Noemí Alemán de Matamoros, a Vicente Verástegui Hostos de Jicotencal, bueno, de El Mante, porque son traidores a la patria. Y a los diputados locales, ¿qué les puedo decir? Están en la misma olla de frijoles, embarrados por cumpleaños. Bueno, terminamos con esto, amigos. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo para Sentido Común, Noticias con Sentido y Sin Censura. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por seguirnos. Sabemos que nos debemos a ustedes, que sin ustedes no somos nada, y les agradecemos infinitamente que día a día crezca la cantidad de amigos, la cantidad de visitantes a nuestra página www.sentido-comun.com.mx, igual a la página hermana www.causaprobable.com, y obviamente a la página de nuestro socio Oscar Castañeda Montemayor, que es www.sentidoconurbado.com. Entonces, amigos, lo dejamos mañana. Mañana tiene programa nuestro socio Oscar Castañeda Montemayor. Los invitamos a verlo a filo de las 9 de la noche. Se despide ustedes su amigo y servidor Mauricio Fernández Díaz. Gracias a nuestro técnico ahora, Alfredo Pacheco, quien está temporalmente sustituyendo a Reina Luisa Villafuerte, que pronto la tendremos ya de regreso. Esperamos, ya vamos a tener dos técnicos excelentes para poder llevarles a ustedes estas bonitas transmisiones. Muchas gracias.